La manifestación generada por la falta de respuesta de la Alcaldía Municipal a los microempresarios de San Gil de los establecimientos como bares, tiendas y discotecas han llevado a la instancia de la protesta pacífica. La verdad, no recibimos ninguna respuesta por parte de la Alcaldía Presencial ni ningún ente de acá de la Alcaldía. Lo que más o menos logramos escuchar o medio persuadir fue por redes sociales en la comunicación que dio el alcalde, donde él decía que no deberíamos haber hecho esta protesta pacífica, sino que teníamos que haberle erradicado por escrito la solicitud a él. ¿Qué pasa? Nosotros ya habíamos venido acá a la alcaldía para eso, pero nunca tuvimos respuesta. Hoy le traíamos otro escrito con unas firmas de otras personas y del mismo gremio nosotros, y tampoco nos colocó la cara. Frente a las declaraciones dadas por el alcalde del municipio, donde dejaba claro la aprobación para el debido expendio de bebidas alcohólicas, los trabajadores y propietarios de los establecimientos expresan que no se sienten conformes ante la exigencia de pagar la administradora de riesgos laborales, ya que no cuentan con los suficientes recursos económicos, por lo cual invitan a las personas involucradas en estos sectores a movilizarse el día lunes a las 8 de la mañana con el fin de buscar una solución que beneficie a todo el gremio y comunidad. Nos acaban de dar supuestamente luz verde que podemos hacer los protocolos de bioseguridad individuales para nosotros poder hacer reaperturas tanto de tiendas, restaurantes y bares. Pero ¿qué pasa? Estamos invitando a los tenderos, a los dueños de bares, a los dueños de tabernas, para que nos acerquemos el lunes acá a la alcaldía. ¿Para qué? Porque nos toca pagar supuestamente una ARL para poder trabajar. ¿Sí? Realmente yo creo que no es justo que nosotros microempresarios, que tengamos dos, tres personas trabajando, nos toque pagar ARL. ¿Por qué? Por el mayor contagio que supuestamente vamos a tener por esta problemática del COVID-19.